Jornada de transición para el IBEX 35, ya que el selectivo español apenas ha subido este martes un 0,02% hasta 9.053 puntos, en una jornada de transición y escaso movimiento. Dentro del selectivo han destacado los descensos en red eléctrica ante una opinión negativa de Deutsche Bank y las caídas de Ferrovial al reiterar Citi su consejo de venta. En el mercado continuo, Codere se ha disparado tras anunciar que fusionará Codere Online con una SPAC que cotizará en Wall Street y Talgo ha repuntado tras publicar Fan News que recibirá una OPA de CAF a 6 euros por acción en los próximos meses, según han anticipado los analistas de Renta4. Para mañana, los inversores estarán pendientes de los datos de actividad en el sector servicios y manufacturero que se publicarán en las principales economías de la zona euro y también en Estados Unidos.